Salgar, mi familia, toda fue cafetera y le quise seguir el ejemplo a un gran señor y hombre que fue el abuelo materno, Abelardo Ochoa González, que fue el primer que trajo el ganado Holstein al país y fue un hombre sumamente importante, que siendo un arriero le dieron la cruz de Boyacá por haber sido de los pioneros de la agricultura. No solamente el ganado Holstein, sino caña de Puerto Rico y cerdos de otras partes de Inglaterra. Y ese ha sido mi ejemplo, llegar a parecerme en algo a él. De ahí que me he dedicado mucho al café, ya como hace 30 años fue que me vine de Urabá. Y empecé con ya como negocio de café. Tengo esta finca hace unos 30 años. Tengo unos colaboradores muy buenos aquí, absolutamente. Esto se lo debo yo no a mis esfuerzos, sino a mucha gente, un equipo muy bueno que tengo, mi administrador Alex Giraldo y un grupo de todos mis trabajadores que ellos son testigos, que los quiero mucho y que al esfuerzo que yo he hecho se lo debo a ellos. Esta es la poca historia que les podría contar y hoy me siento sumamente satisfecho, parado aquí en esta piedra viendo tal vez el trabajo de 40, 50 años. Estas son puestas en sacos y luego transportadas en burros o mulas. Las cerezas son luego procesadas en la máquina despulpadora. Esta máquina separa la pulpa de las semillas que se encuentran en el centro de cada cereza. Los dos granos que se encuentran en cada cereza son planos en un lado y redondeados en el otro. La pulpa o cobertura roja es devuelta al suelo para ser utilizada como abono, mientras que los granos aún envueltos en una dura cáscara apergaminada son puestos en enormes tanques de concreto y acero. El remojo provoca una suave fermentación, vital para el aroma del café. Los granos son lavados cuidadosamente. Allí se descartan ramas, suciedad y granos de baja calidad. A diferencia de granos de otros orígenes, el café que se produce en Colombia es café lavado,
lo que le otorga al café su rico sabor y aroma. Cuando culmina el proceso de lavado, los granos deben ser secados. Cuando culmina el proceso de lavado, los granos deben ser secados. Para ello son recogidos, tratados en un proceso técnicamente elaborado a temperaturas que pueden oscilar entre los 45 y 50 grados centígrados. Control de calidad. Otro aspecto que hace al café cultivado en Colombia tan único es el alto nivel de las normas de control de calidad del país. Igualmente, el compromiso de cada uno de los caficultores para inspeccionar cada granja, verificar sus condiciones sanitarias, la salud de los árboles y la calidad de cada cosecha. Los caficultores siempre están pendientes del correcto lavado, examinando su producto, tamaño de los granos, color, textura y calidad en general. Comenzando de esta manera, la etapa final para dejar el grano listo, 100%, para que sea llevada su cosecha al mercado, ya sea para el mercado interno o de exportación. En el mercado, la cosecha del granjero es examinada nuevamente por el comprador. Su asistente agujerea los sacos al azar, tomando pequeñas muestras de café para introducirlas en una pequeña máquina que remueve la cáscara de los granos. El comprador lo revisa para comprobar el aroma, color, tamaño, humedad y textura. Solo las mejores cosechas, como las de Café Don Nano, son vendidas y distribuidas para exportación. Los granos son luego llevados al molino, donde son introducidos en máquinas que les quitan la cáscara apergaminada y plateada que envuelve cada grano. Los granos son sometidos a varios procesos, en los cuales son separados de todas las impurezas y seleccionados por tamaño, forma y peso. Es un proceso cuidadosamente llevado a cabo. Los granos de inferior calidad son separados, y a partir de este momento se descartan los que no serán llevados a exportación. Los ricos granos de color verde oliva están listos para ser embolsados y sellados para la misma exportación. Luego de este largo proceso, se otorga el sello de aprobación. Sin embargo, antes de que las bolsas sean selladas, otra muestra aún es extraída, pesada y calificada. Esta muestra de café es tostada, molida y finalmente degustada en una taza de café debidamente preparada y catada. Los expertos dan puntaje por aroma, acidez y uniformidad. Si los expertos no están satisfechos con la calidad de una cosecha en particular, la misma es rechazada para su exportación. Este café es sale de los cafetales, café en cereza. El segundo paso es el café después de despulpado y ya sin la baba. Este que sigue ya es el café que nosotros llamamos pergamino, ya secado en la finca. Sigue el café verde. El café verde ya es que se puede exportar, ya para exportar. Sigue el café tostado, que ya es torrefactado, o sea, ya para sacarlo en empaque chiquito. Y después sigue el café molido. Ya este es el último paso para sacar el mejor café del mundo, Don Nano.